Silencio. No tardo en hablar mucho al principio, ya saliendo todo eso. Buenos días, bendiciones, amor y paz. Voy a ponerme las gafas, un momentico. Buenos días, bendiciones, amor y paz. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Feliz y bendecido inicio de semana. Que Dios nos bendiga a todos en casa. Hoy tenemos un día grande para bendecir y para nosotros mismos bendecirnos también. Si nadie te ha bendecido hoy, no tengas problema, tú mismo puedes bendecirte, que tu palabra tiene poder, ¿ok? Si hoy nadie te bendice, no importa, tú mismo te puedes bendecir porque tu palabra tiene poder. Así que nosotros mismos podemos bendecir y podemos bendecirnos nosotros mismos también. Ánimo, mi gente, vamos es para adelante es para allá. Para adelante es para allá, no para acá atrás, sino para allá. Buenos días, bendiciones. Estoy arreglando las gafas aquí porque me las tengo que poner para saludar. No he leído mensajes todavía. Espera un momentico, ya vamos a ver, estoy limpiando. Estas gafas nada más las utilizo para cuando hago los en vivo porque no alcanzo a ver casi los nombres. Los mensajes de pronto sí los leo, pero los nombres no los alcanzo a ver. Aquí tengo mi gafita, con estas veo. No son, ¿cómo se dice? No son medicadas, ¿no? Pero bueno, ahí las podemos usar porque también. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver si vemos. Hola, buenos días, querida Zuleima, bendiciones. Marlene. Buenos días, Dios te bendiga. Amén, querida Marlene, bendiciones. Buenos días, Luisa Crochet, ¿cómo estás? Bendiciones, amor y paz a todos en casa. Ay. Cancelar. Estoy arreglando aquí también la cámara. Buenos días, bendiciones. Vamos dándole me gusta, nada más tenemos 4 me gustas. Yo le tengo que dar un poquito más para ayudar a avanzar, para ayudar a avanzar. Estoy dándole ahí me gusta para poder llamar a las demás compañeras. Estoy dar corazoncitos aquí en este live quiere decir tocar la campana para que entren al salón. ¿Oyeron? Ustedes saben que estamos en el salón de clase ya esperando. Hoy es un día para bendecir y para bendecirnos nosotros mismos. Si no tienes quien te bendiga, no importa, mi amor. Bendícete tú mismo. Ese es la palabra, tiene poder. Entonces, nosotros mismos tenemos que a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces, de un 100%, un 99%, tenemos que nosotros mismos darnos esos ánimos que a veces nos queremos derrotar, pero nosotros tenemos que continuar, mejor dicho. Vamos, vamos para adelante. A veces estamos en momentos muy difíciles y contamos con personas bonitas, lindas, pero hay veces que estamos nosotros muy solos. Marta Juliet. Físicamente, Marta Judith. Marta Judith, buenos días. Y nosotros mismos tenemos que darnos ese valor. Reírnos, mirarnos al espejo y reírnos. No solamente para como dice todo el mundo, no, mírate al espejo y ríete. Y ya, y mira la vida así, porque es muy fácil decirlo, ¿verdad? No, yo te lo voy a transmitir esta vez, esta mañana. Ríete, pero esa sonrisa tiene que salir del alma, aunque te es triste. Para que alimentes los músculos de la cara con la sonrisa, ese ejercicio va alimentando los músculos de la cara, tu sonrisa se va colocando más sutil, más bonita. Aprendes a sonreír porque es que a veces no lo sabemos. Entonces, esta mañana te vengo a decir eso.
No te rías por reírte hipócritamente, no, Julia, porque nos estamos viendo nosotras mismas. Julia, bendiciones, ¿cómo estás? Me gusta que estés aquí, mi querida Julia. Entonces, tenemos que reírnos cuando nosotras mismas nos estamos mirando al espejo. Nosotras mismas tenemos que ser sinceras, amor propio y honestidad con nosotras mismas. Nadie nos está viendo, está el Espíritu Santo allí, nada más. Entonces reírnos, no reírnos como que, ay sí, me voy a reír porque como todo el mundo dice que nos riamos. No, ríete, mírate los dientes, mírate la nariz, mírate la ceja y tú misma ríete con esa niña interior que está dentro de uno, ese niño interior. Pero ese ejercicio... Gracias, Julia, gracias. Ay, José, buenas, no sabía que estabas. Aquí está José siempre conmigo. Él es mi asistente, me ayuda con los tac-tac. Bueno, ustedes saben cómo es esto. También espero que ustedes también me ayuden. Ya yo hice los míos. Bueno, y lo que les digo, hoy venimos con una clase nueva. Van a decir ustedes, bueno, ¿y dónde quedó el chaleco? El chaleco le estoy haciendo la florecita, sino que tengo que... Yo creo que en cualquiera de estos días ya le hacemos la parte de los hombros. Ya ustedes saben el ensamble, cómo va, cómo es la florecita, ya todo... He montado, he subido o he ingresado videos, clases a YouTube. Espérate, a YouTube. Ya este fin de semana los coloqué, las clases de los pulpos están ahí. Clase número 1, clase número 2, clase número 3. La de los conejitos también están allí. La de la muñequita está allí. Todos están allí en YouTube. Cualquier cosa, por favor, me escriben, me dicen que de pronto no conocen. No. Me agrada que en el grupo de WhatsApp tengo un caballero. Creo que tengo uno. No sé si será dos, pero creo que tengo uno. ¿Verdad, Zuleima? ¿Cuántas son? Hola, buenos días, María. María. Julia, ¿qué pregunta? ¿Qué te ha pasado? ¿A mí? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Julia? ¿Te han molestado? No entiendo, no comprendo. ¿Qué te han molestado? Las compañeras aquí en... Julia, ¿cómo así? No entiendo. Sí, ¿verdad, Zuleima? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos caballeros? Bueno, yo he visto uno. Hay uno que está haciendo sus cosas. Me llama mucho la atención porque sí, hay grupos de que hay bastante hombres, caballeros, pero este caballero es algo muy especial porque quiere mejorar, quiere... Él hace sus creaciones, ya. También está juicioso, está haciendo la conejita que ya hicimos. Y bueno, yo tengo fe que va a seguir haciendo sus cositas. ¿Y por qué? Porque él quiere mejorar, él quiere buscarla, siempre ir mejorando. Él sabe tejer, pero tiene que ir mejorando. Él es libre de hacerlo aquí o en otro lado, o seguir aquí o en otro lado, pero es bueno. Que pensaba que estabas, te había molestado por lo que decías. No, de pronto hay personas que llegan al salón. Muy poco, a mí me ha molestado muy poco, querida Julia, muy poquito, porque de verdad que cuento con muchas alumnas, personas dentro del salón que me defienden y de verdad que las llevo en mi corazón. Pero las personas que vienen a inyectar su veneno, no, es que hablarles, no, tampoco la idea es enojarse ni discutir, no es la idea llevar la paz, siempre la paz. Pero cuando vienen, uno sabe cuando alguien viene a inyectar su veneno o hacer esa cizaña, entonces uno muy cordialmente le dice, ¿por qué inyectas ese veneno? ¿Qué te pasó? ¿Por qué transmites eso tan feo? Entonces así uno ya desarma a la persona, porque en realidad aunque no nos estamos viendo, pero la palabra tiene poder. Y nosotros cuando le hablamos a alguien así, de esa manera, la desarmamos. Ya. Y se da cuenta que hay personas... bien humildes aquí en el salón, hay personas honestas, trabajadoras, emprendedoras, porque la mayoría de las que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, estamos echando para adelante, estamos tratando de buscar siempre metas y alcanzarlas, aunque tengamos enfermedades, nos derrumbe. Padre bendito, por favor. Si eres paz, bendito. Si eres paz, bendito, por favor. Sí, claro. Tenemos que, ya estamos cansados de tanta violencia, tanto mundial como en nuestras casas, como dentro de nosotros mismos también, con nuestros hijos. Entonces ya hay muchas cosas, ya de eso hay bastante, ¿sí o no?
para que nosotros ahora llevemos, ya estamos cansados de eso, bueno, vamos a llevar el amor, vamos a llevar la paz, vamos a tratar de llevarla porque no es fácil. Bueno, les cuento que hoy les tengo una clase maravillosa, pero vamos a esperar porque necesito, bueno, les cuento también otra cosa. Vamos a subir el objetivo de 2K, llevamos 2K, 2.0K. Vamos a subirlo esta semana, a partir de hoy vamos a llevarlo a 20K, no a 10K, sino a 20, a 20, a 20. Ya vamos a llevarlo porque vamos a ir viendo a medida que las clases vayan subiendo un poquito de nivel, un poquito de nivel, porque tenemos un año para aprender muchas cosas, descubrir muchas cosas. Entonces también vamos subiéndole al objetivo aquí. Ya saben, los que están entrando nuevos, estoy en YouTube como Tejidos y Manualidades con Lori. Ya. En YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. En Facebook no he podido arreglar lo de los en vivo. En los en vivo se me ve muy oscuro y no es la idea. Necesito como, todavía me falta como unas luces, no sé, algo ahí como arreglarlo bien. Estoy hablando ya con las profesoras que me van a ayudar a que también no sea solamente yo, sino que ustedes también vean. Claro, yo voy a estar ahí también, ¿no? Yo voy a estar ahí, vamos a estar las dos aquí. Pero en, no sé, no lo he podido arreglar. Entonces me he tomado el trabajo de hacerlo algunas clases de las que pensaba hacer por allá, hacerlas por este canal. Lo mismo, van a quedar grabadas. Y ya, bueno, Dios es grande y maravilloso y esto lo estoy colocando en YouTube. Gracias a Dios me lo están valiendo como horas. Vamos a ver, vamos a ir creciendo. Ahora, otra cosa que les quería comentar. Vamos sacando aquí lo que les voy a decir. Vamos a ver la... Hoy traigo estos... Vamos a dejarlo ahí. También tenemos que ser constante. Recuerden que si nosotros podemos tejerte, ay, yo quiero tejer, yo quiero aprender a tejer, ay, yo quiero aprender a tejer, pero si no actuamos, es como si nada, se te va pasando el tiempo, ya se fue enero, febrero, ahora viene marzo. Ajá, ¿qué has pensado? Cuéntame, ¿qué has pensado tú en el fondo de tu corazón? ¿Qué has pensado? Está bien, analízate. Si está bien, si no has comenzado, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo? Recuerden que ustedes en internet o pueden inscribirse en cualquier curso presencial. No estoy hablando solamente de crochet. Cualquier curso, cualquier cosa, cualquier objetivo que tú tengas. Y si no lo estás ejecutando, ahí se te va pasando el tiempo. Y se te va pasando el tiempo. Y se te va pasando el tiempo. Estás pendiente de... Estás pendiente de... De qué hizo mi esposo, de que me dejó, de que no me habló, de que mi hijo no me habló tampoco, de que tengo esto, de que no tengo el dinero, que no. Pero estás dejando que eso te robe tiempo, te robe concentración. Porque eso, sí, está pasando por la vida de cada uno de nosotros. Porque aquí todos los que estamos aquí conectados a este momento tenemos problemas. Pero mira que estamos sacando un tiempo para ver algo diferente que nos nutra. ¿Qué dice Julia? Sí, yo sé. Muy bien, bastante tengo en mi casa, tú lo sabes. Yo tengo problemas. Claro, tenemos problemas, tenemos que acompañarnos, tenemos que tener esa voz de aliento que nos ayuda a salir de problemas. Y todos los que estamos aquí tenemos problemas, todo el mundo. Definitivamente, eso nos tenemos que concientizar. Y hay una forma en que se quitan, Luisa, los problemas de encima. Luisa dice, para mí el tejido es una terapia y educativa. Y educativa, eso sí es cierto. Es una terapia, por ende... Nos... Buenos días. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Claudia, bendiciones, ¿cómo estás? Como dice nuestra querida, para ella es una terapia, Luisa. Luisa, claro que sí, es una terapia. Por eso es que nosotros no podemos, si estamos haciendo un tejido, no podemos coger rabia, no podemos coger rabia. No podemos dejar, si tú ves que porque nosotros no vamos a dejar de coger rabia de la noche a la mañana, pero si estamos tejiendo y nos salió algo malo, suspendamos, vamos a suspender. Lo dejamos un ratico, vamos, tomamos agua,
escuchamos un poquito de música, hasta que ya nos aclare el pensamiento y volvemos a retomar el tejido, ¿verdad? Porque esto es una terapia. Dígale a Claudia que llegó apenas a la hora. Claudia, llegaste apenas a la hora. Bueno, también les quería comentar que vamos a hacer esto, vamos a hablar de esta semana, vamos a estar en el vestido de baño, ¿verdad? El vestido de baño es infinito y más allá. Ustedes saben que es así, las personas que están aquí en este canal ahora y que tejen, saben que hay muchas formas de hacer vestido de baño, muchas formas de hacer flores, muchas formas de hacer amigurumis, muchas formas. Cada uno de nosotros tiene su punto agregado. Cada persona en el mundo tiene su valor agregado. Hay unas que lo han descubierto, como hay otras que no lo han descubierto y están ahí dormidas, ¿ya? Por eso que nosotros cada día tenemos que tener desafíos para ir encontrando esos valores agregados que tienen cada uno de nosotros. Así como las huellas de nuestras manos no son iguales a nivel mundial, también el valor agregado de cada una de las personas que Dios nos ha dado, ese don, no son iguales. Una persona sana de otra manera a la otra, ¿verdad? El remedio que te sirve a ti, a mí de pronto no me sirve. El remedio que ella se hace, de pronto le sirve a 10 personas y de pronto a otro no. Ya, entonces. Ella le pregunta. Sí, vamos a hacer vestido de baño. Vamos a comenzar a hacer vestido de baño. Pero tú sabes que aquí son clases, ¿no? Y el vestido de baño no lo podemos hacer hoy solo. Vamos a hacer busto y vamos a hacer la parte inferior, la tanga, puede ser el pantalón, como no sé, la prenda inferior, la prenda superior, ¿ok? Del vestido de baño. Pero aquí son clases. Aquí estamos dando clases. En tejidos y manualidades con Lore damos clases. Puede ser, ¿qué te quiero decir con esto? Que te puede ser que aquí te enseño esto en unos días, 2, 3, 4 días, y en la otra semana puede ser que comencemos con esto a mitad de semana, ya. Porque tenemos que tener algo muy claro. Tenemos que tener algo clarísimo y eso es lo que voy a enseñar acá para que podamos defendernos. Estamos buscando en internet todo el tiempo. Yo quiero hacer un vestido de baño, quiero hacer un vestido de baño, quiero hacer, pero no encuentro lo que me llena, no encuentro. Vamos a verse aquí con Lorena Serrano Jiménez de Tejidos y Manualidades con Lore. De pronto puedes encontrar lo que tú estás necesitando. Puede ser que algo de las 5 cosas que yo diga ya están repetidas. Puede ser que 2 no las hayas escuchado nunca. Entonces, por eso es que tenemos que estar pilas aquí. Vamos a darle con los tats porque nos vamos para los 20K. Dice Julia, ella quiere un vestido, no un bikini. Dice Sandra, ¿dónde se escribe? ¿Dónde se escribe por aquí? No, vamos a comenzar con el vestido de baño. ¿Ya? El bikini. Con el bikini, por eso vestido de baño. Es ella, lo mismo. Ella dice que de pronto Julia allá en España, un vestido de baño es diferente al bikini. Ah, bueno, vestido de baño quiere decir 2 prendas acá en Colombia, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando con personas de diferentes países. Vestido de baño, o sea, de todas maneras es un vestido que adorna el cuerpo, que está cubriendo ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, vestido de baño. Vestido de baño. Hay salidas de baño también, cortas, largas, enteras, medio cuerpo, corticas, largas, mini, o sea, hay diferentes. Tiene sus medidas, pero vamos a comenzar a trabajar uno sencillo, que sea básico, pero también les voy a enseñar a sacarle las medidas, porque hay que aprenderlos a sacar con lo que tenemos, ¿está? Díganle a Sandra Padilla, ¿cómo lo hacer en WhatsApp? En WhatsApp. Debes de. Bueno, aquí está Zuleima. Zuleima está aquí, una compañera. Ella. Le escribes a ella y ya te ingresa al WhatsApp. O si no, me escribe por Instagram y yo por allá te mando el enlace, porque por aquí por TikTok no deja. Por aquí no. Fíjate que en España le dicen vestido de baño o bañador. Ajá. El tuyo va a ser un bikini o bañador. Ella dice que es un vestido. Sí, es un bañador, un bañador. Un vestido entero, o sea, un vestido entero. Sí, un bañador, un bañador. Va a ser un bañador de 2 piezas. Sí, señora.
Sí, ahí te mandó el teléfono Zuleima, nuestra querida Zuleima, ella está allí, la persona que me estaba diciendo, ¿cómo se llama? La que me estaba diciendo que cómo se escribe. Sandra. Bueno, querida Sandra, ya sabes. Hoy vamos a utilizar este hilo ya. Ahí. Sí, vamos para los 20K. Vamos para los 20K. Eso es lo que necesitamos. Vamos a necesitar hoy. Yo dije que iba a decir los materiales, pero en realidad vamos a comenzar las clases. Entonces, vamos a comenzar con hilo crochet. Es delgado, un hilo delgado, no es grueso, no es el macramé que estamos utilizando. Y voy a tejerlo con este, el color que ustedes deseen, ¿no? Yo voy a coger este color que es crudo, pues neutro. Y el número de la aguja es 1.30. 1.30 milímetros de grosor. Aquí está. Esta es la que nos sirve para esto. Ya. 1.30. Bueno, yo primero les tengo que enseñar las cosas básicas de. Ahí vamos a. Aquí les traje mi pizarra. Dice Luisa, ¿sirve el hilo coral? Sí, sirve el hilo coral. Pueden hacer, el macramé también lo pueden hacer, solo que el macramé les va a quedar bastante pesado. Y recuerden que si lo van a necesitar para bañarse, piscina, mar, ¿sí? Para solear, no importa. Si bajas, tú dices, me voy a poner el vestido de baño o el bañador para ir a la playa, pero nada más a solearme, no me voy a bañar, puedes usarlo en macramé. Hilo macramé un poquito más grueso, pero también puedes usar hilo de algodón, ya. Hilo de algodón para ropita de bebé también. Dice Zuleima. Sí. ¿Esa aguja se va a usar casi la misma de una protección ergonómica o no? Sí, mira, esta sirve para el crochet, es delgada, 1.30 milímetros. Sí. Puede servir también, claro que sí. Bueno, aquí les traje este esquema, porque yo quiero también enseñarles a ustedes, por eso les digo que la clase pueda de que no termine hoy. Hoy no va a terminar la clase, ustedes lo saben que es así. Porque yo quiero enseñarles desde un inicio cómo hacer, por ejemplo, lo mejor que podemos hacer nosotros como tejedoras es hacer lo propio, ¿ok? Lo de nosotros mismos. No copiar. Es lo mejor. Yo les puedo transmitir que lo primero que tenemos que hacer es instruirnos. Podemos copiar para practicar, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a hacer tejedoras, empresarias, emprendedoras, arañitas, artistas, la palabra artista que abarca todo, tenemos que comenzar a hacerlo de nosotros mismos. Por eso les traigo la clase desde cero. Desde cero, las personas que de pronto tienen alguna pregunta lo pueden hacer, pero si también hay alguien que quiere aportar algo, me quiere corregir algo o cree que estoy diciendo algo que no es así, por favor, con mucho respeto, se le acepta. Aquí somos libres, aquí podemos hablar siempre y cuando haya respeto, ¿ok? Entonces, Lorena, si no me parece, no creo, no me estás enseñando, bueno, está bien, se respeta. Pero vamos a hacer, yo les digo que hay una tabla de medidas universal o básica, se puede decir que es básica. Siempre comenzamos cuando estamos en clase, la mayoría de las personas comienzan con una talla pequeña, XXS o S o XS, pequeñita, porque de pronto se le facilita para trabajarlo rápido. De pronto se le facilita para el material, no gastar tanto material. De pronto se le facilita para enseñar la talla XS y le vas diciendo, sumen 2, sumen 3, sumen 4 centímetros para tal talla. Hay una tabla, como les digo yo, se las voy a pasar por Instagram. Las fotos las tengo que pasar por Instagram. Porque por aquí, por TikTok, no
se amplía mucho la imagen y no la van a ver completo. Por eso los mando a Instagram, para que sigan por allá también la página. Bueno, nosotros tenemos que... Hoy voy a enseñarle esta manera y vamos a tejer. Mañana les vamos a enseñar esta misma forma de tejer, o esta misma, esto se llama aquí tanga. Yo no sé en otros países cómo le dirá, porque para mí bikini es esto. El bikini es esto, un bikini. Este es bikini. Pero este, lo que vamos a hacer hoy, es una tanga básica. Vamos con lo básico primero, ¿ok? Es una tanga, no es, es un poquito más ancha atrás, en la parte trasera, y en la parte delantera es más angosta, ¿verdad? Entonces, yo voy a comenzar con la talla L. Voy a escoger la talla L. La talla que estamos, vamos a trabajar, es la L de Lorena. ¿Ah? Ahí está el de las tallas. No, pero el de las copas, no el de las tallas. Ah. Mañana le tengo el de las tallas de la tabla. Por aquí físicamente te lo voy a tener, pero la voy a poner también en Instagram para que las bajen. Pero esta es una manera, mira, la forma que les voy a enseñar es con el fin de que ustedes no se varen, porque a veces estamos buscando en TikTok, perdón, en YouTube, en Instagram, cómo se hace un vestido de baño, cómo se hace una tanga. Pero lo que yo les voy a enseñar ahora es cómo hacerlo con el material que yo tengo en mi casa, o si en mi casa, las mías, cómo hacer para hacerle... Y ahí tú vas comenzando, y cuando vienes a ver, no es que tú le vas a pedir al cliente, bueno, sí, tú le puedes pedir al cliente esta... Luz, ¿cómo está? Bendiciones, amor y paz. Luz, querida Luz. ¿Cómo estás en Instagram? Así igual, tejidos y manualidades con Lore. Así aparezco en todo, el mismo logo. Miren el muñequito ahí, las manitos con el corazoncito. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que yo les quiero compartir a ustedes cómo hacer una tanga. O sea, porque es que nosotros miramos en internet y nos dicen, no, ponga así, ponga así, coja aquí, baje, sube, pero ¿cómo la hago? ¿Cómo hago esa tanga? O sea, ¿cómo hizo? Entonces, una de las formas es trabajar sobre medida, que es esta. Arelis, ¿cómo está? Bendiciones, buenos días, muñeca. No he cantado, no les he cantado aún a todas, pero ahorita más luego les tengo un canto a todas, a todos y a todas. Aquí vamos a trabajar sobre medida. ¿Ya? Como hicimos con el chaleco. Eso es una forma. Pero hay otra forma donde hay medidas para sacarlas sin necesidad de tener sobremedida, que eso es lo que vamos a trabajar aquí. Vamos a comenzar a aprender dos partes. Hoy les tengo esta. Mañana continuamos con esta, pero mañana les tengo la clase cómo sacar esta medida. ¿Ok? Para que ustedes vayan. Bueno, mañana de pronto no, porque tengo que tener unas reglas para que ustedes también las tengan allá, o bueno, sí, mañana voy a ver cómo les hago para salir de esta clase y no dejárselas ahí en agua. Hoy vamos a hacerlo sobre medida. Cuando nosotros hablamos de sobre medida, quiere decir lo siguiente, ya te voy a decir qué es lo que significa. Ya va. ¿Tienes ahí una? El bico. Aquí, para que no se me vea. Es que tengo el abanico acá. Tienes ahí una tijera. Ok. Sí. No, pero esa no es la de papel. Tenemos que tener tijera de tela y la tijera de papel no pueden ser iguales. ¿La tienes aquí? No, allá. Hay una grande ahí. Cuando nosotros hablamos de sobremedida es lo siguiente. ¿Se acuerdan las que estuvieron en la clase del chaleco? ¿Cómo hicimos? Mira, echa la manico para allá, Pandetti. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Cuando nosotros hablamos de sobremedida, es lo siguiente. Ya te voy a decir. Y eso es lo que hicimos en el chaleco. Las personas que ya pueden pasar por YouTube y hasta esa clase está allá en YouTube. Ya te voy a decir que es sobre medida. Y ya sigue con el esposo, madre.
Anda, Julia, verdad, Dios lo guarde, lo bendiga. Yo sé que tienes que tener fe, tienes que tener fe que todo está bien. Cuando yo les digo a ustedes sobre medida, es cuando tú tienes la prenda, la tienes acá, ¿ya? Esta es la prenda y tú vas a trabajar encima de ella. Vas tejiendo, tienes que saber de aumento, de disminuciones, tienes que saber cómo es, en cuántas partes se divide esta parte de la tanga, ¿ok? Tenemos que saber en cuántas partes. Pero cuando tú vas a trabajar sobre medidas, cuando tú tienes la prenda, la tienes físicamente, la abres sobre algo plano, puedes utilizar también el cojín con los alfileres, porque las tangas o estas prendas, esta clase de prendas, siempre en la parte de atrás se hacen unas bolsitas, porque la parte de atrás siempre es más ancha, más grande por los glúteos. Esta parte de adelante, la de delantera, es siempre más plana, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a trabajar con una prenda sobre medida se llama eso, sobre medida, ¿por qué? Porque tú vas a trabajar sobre las medidas de esta tanga, de esta prenda, ya sea blusa, sea tanga, sea falda, sea lo que sea. Entonces tú lo puedes colocar abierto en el cojín, bien abiertico, no estirar. No vamos a estirar la prenda, no. Es con alfileres, lo vas sujetando. La cosa es que te quede normal y que no te queden arrugas. Tú tienes allí la prenda y vas tejiendo poco a poco. Puedes hacerle, entonces ya tú decides. Tú tienes la prenda aquí así, vamos a donde se vea. Aquí, tú tienes la prenda aquí. Entonces tú vas tejiendo, tan. Y tú decides. Sí, aquí de aquí le haces una moda y de aquí le haces otra. Pero para nosotros hacerle esta moda, para que no nos quede una torcida y una no nos quede una por un lado y la otra por un lado, esto tiene sus partes cómo hacerlo, ¿ok? Ya tú decides, tú lo haces, pero estás trabajando con las medidas de la prenda. Eso es trabajar sobre medidas, se llama así. Ay, mira acá, tú me haces un pantalón. Sí, yo lo hago, pero sobre medida. Tráeme un pantalón tuyo y yo por ese te hago el otro. Ah, bueno, bien. No te toman las medidas, ¿ok? No toman las medidas. Pero esto vamos a hacerlo también mañana para tomar las medidas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo se hace mañana? ¿Cómo hacemos esta prenda sin necesidad de tenerla? Porque también la tienes que saber. En un caso de que no pueda hacerla mañana, se las explico pasado mañana. Si no puedo hacérselas mañana, hoy vamos a trabajar sobre prenda, que es de la siguiente manera. Y les explico primero. Ya saben que esto mismo lo voy a explicar. Voy a hacer un resumen y vamos a continuar. Hoy va en la noche, a las 10 de la noche. Hoy en la noche, a las 10 de la noche, por este mismo canal, aquí en este mismo curso, en este mismo salón, vamos a terminar de explicar esta prenda, ¿verdad? Yo iba a hacer un amigurumi, pero puedo hacer un resumen de esto y comenzamos un proyecto de amigurumi, porque hay muchas compañeras que por los mensajes internos me han dejado, ay Lorena, yo quiero aprender amigurumi, ay Lorena, yo quiero aprender. Entonces no la vamos a dejar en agua. En la mañana hacemos esta clase que sí pertenece en la mañana, pero hay un grupo que en la noche me dijo, Lorena, vamos a un repaso en la noche, porque hay personas que trabajan, entonces la vamos a hacer en la noche, pero comenzamos un amigurumi en la noche, ¿oyeron? Para que ya sepan y estén atentos, porque las personas me han pedido que haga amigurumi y vamos a hacerlo porque necesitan aprender. Y si yo estoy en capacidad y yo estoy bien, Dios me da la fuerza para continuar, ¿por qué no hacerlo, verdad? Eso, la gloria y la honra sea para Dios, carajo. Así más. Bueno, mis amigas, les voy a contar aquí la historia mía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo soy talla L de Lorena, L. Hay talla XXS, hay tallas XS, que son las chiquiticas, hay talla S, M, L, X, talla XL, XL, L, o sea, grandes, o sea, es así, pero yo voy a hacer esta talla, la L,
voy a trabajar con lo mío. Si tú quieres, haces la tuya ya de tu talla. Nosotros también tenemos que tener cosas tejidas, no importa que seamos gorditas, pero tenemos que tenerlas, por favor. Así que te animo, porque esto va a ser para mí. Bueno, resulta de que yo tomé una prenda interior mía y la hice así como yo le, supongamos que sea esta, ¿no? Porque no voy a mostrarla de acá. Entonces, tú tomas una prenda tuya L, la abres totalmente, pero esta prenda te va a quedar así. Así como está la panty aquí. Así como está aquí. Esto es una panty normal. ¿Qué está aquí? Aquí está la parte trasera, que es esta que tú ves aquí, siempre va más arriba. Y la parte delantera tiene un... Que eso es lo que yo les quiero enseñar, porque se hace este óvalo aquí. Porque se hace esto aquí. Lo mismo en la parte de entrepierna. Bueno, esta es la parte de entrepierna. La parte delantera y la parte trasera siempre es aquí. Estamos hablando de un... esto es una tanga, ¿ok? Esto es una tanga, acá en Colombia se llama tanga. Y es talle alto. Es bien revocada adelante y la parte de atrás nos tapa más o menos los glúteos. Y ella, aquí, esta parte de aquí... ¿Qué le fue la señal? ¿Por qué? ¿A usted le fue? No. ¿Me ven? Y que se fue la señal, o sea, a ti. ¿Sí me ven? ¿Me confirman, por favor, si a me mí, ven? A mí. Ah, bueno. Vamos a darle tat, tat para llegar a los 20,000. Ese es la meta. Ayúdeme, por favor. Entonces, resulta de que esta parte se llama entrepierna. Esta parte que tú ves aquí adelante, voy a tratar de hacerlo con un plumero acá para que ustedes lo vean, porque hoy vamos a trabajar la parte delantera. Ojo con eso, parte delantera. Esta es laterales, esto se llama laterales, tomen capture por favor. Esta es la parte delantera, esta es la parte delantera de la tanga, esta que tú ves aquí. Esta es la parte delantera. Este se llama entrepierna y esto aquí se llama fundillo, fundillo. Esto se llama fundillo, aquí en Colombia se llama así, no sé, ya. Pero así se llama. Esta es parte delantera y la que ustedes ven allá atrás, esto es trasera. Es la parte más ancha, ¿verdad? Parte trasera. Entonces, las tangas, preferiblemente, cuando les vayan a hacer este tipo de trabajo, preferiblemente que sea una tanga sencilla. No queremos nada de adorno porque ustedes que están comenzando... no les va a servir ese adorno, les va a estorbar. Entonces lo preferiblemente es que sea una tanga sencilla, sin nada de nada. Por aquí viene el elástico, ustedes saben que viene el elástico. Aquí no, aquí esto viene, no viene elástico, sino unas costuras. Pero aquí viene elástico también, no importa, eso entra. Pero lo importante es que sea sencilla. Y estos son los laterales, ya lo saben, los laterales. Parte delantera y parte trasera. La parte trasera siempre es ancha, la parte delantera es más revocada. Y aquí tú decides también con el tiempo, que también vamos a seguir viendo estas clases cuando le vamos a subir, cuando queremos hacer de pronto un enterizo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿ok? Para las personas tenemos, si lo vas a hacer así, pues ok. Pero saben que tenemos que tener algo de noción de costura para poder hacer este tipo de trabajo. Pero es bueno, es bonito. Pero mira la manera en que te lo estoy enseñando, también es fácil. Colocas tu prenda bien abiertica y siempre la parte delantera, la altura es de 23 centímetros de alto en una tanga, ok. De aquí, de este punto acá, 23 centímetros. Disculpen, me equivoqué porque como está en negro. La parte trasera siempre da 23 centímetros. Es de aquí, de este punto donde está trasero, acá. Ya, estoy corrigiendo. Y la parte delantera es de este punto acá, que es 22 centímetros. O sea, baja un centímetro acá. De aquí a acá, un centímetro nada más. Yo aquí lo abrí mucho, pero ustedes saben que ustedes toman su prenda, lo miran y es un centímetro nada más que va. Entonces, la parte trasera mide 23 centímetros y la parte delantera 22 centímetros. Que parece que es un centímetro, ay no, un centímetro no es nada, pero sí es, sí es, sí es,
sí hace bastante. Y de aquí, como esto es una talla L de Lorena, de aquí a aquí es 9 centímetros para que me quede bien, porque no lo quiero, si usted quiere, lo quiere, si usted decide, si usted quiere, usted tiene su prenda abierta, ¿verdad? Talla L, pero tú decides si es más cerrado, tú dices, no lo quiero tan abierto como la prenda que tengo en la parte de abajo, que estoy tomando la medida, no la quiero así, la quiero más, usted es la que decide. En mi caso, yo lo voy a dejar como viene en la prenda aquí, 9 centímetros, eso es lo que voy a hacer, 9 centímetros de aquí a acá, para sentirme cómoda, porque tú tienes que saber todo eso, para que no estés con la incomodidad, se echó por un lado, me quité, no estoy bien, no. Yo la quiero cómoda, que ni me fastidia ni nada, porque la prenda que yo escogí, la que estoy cogiendo mis medidas, con ella me siento bien. Lo mismo que dijimos con cuando hicimos el chaleco, con la prenda que te sientas bien. Siempre tienes que ser así. Esto es trabajar sobre medida para las personas que se van uniendo. Estamos haciendo una tanga. Aquí en Colombia se llama tanga, es un vestido de baño. Vamos a ver la parte superior del vestido de baño, que son las copas, el brasier, tejido en crochet, y esta parte la estamos comenzando hoy aquí con la tanga, la parte inferior del vestido de baño, y lo estamos haciendo con sobremedida. Mañana o pasado mañana les enseño cómo sacar estas medidas en un caso de que tú no quieras usar una prenda. No, yo no quiero usar una prenda, eso te lo enseño mañana o pasado mañana, ya lo sabes. Bueno, entonces, como ya le digo, la parte delantera acá es de 22 y la parte trasera es de 23. De este punto que tú ves aquí, de este punto a este punto, es 37 centímetros de largo. ¿Ya? Ese es. Este es el alto, este es el ancho. El ancho y el largo. ¿Sí? Así es. Resulta que nosotros esta parte delantera es la que vamos a trabajar primero que todo. Es la que vamos a trabajar primero que todo. Y la vamos a trabajar en 3 secciones. 1, 2, 3, en 4. 4 secciones, 4 secciones. Esto. Yo te puedo decir, vamos a trabajarla en 2, en 3. Puedo hacer esto rapidito. Yo lo puedo hacer. Pero recuerden que mi canal de tejidos y manualidades con Lore es sobre todo para las personas que están comenzando a tejer. Pero el hecho de que ellas están comenzando a tejer no quieren decir que ellas se van a limitar y no van a hacer un vestido de baño. Claro que sí. Por eso es que estos son clases. Esto no es reto. Estos son clases aquí. Clases. ¿Ya? Entonces, por eso es que mis muchachas, mis muchachos, ustedes que son nuevos, que están llegando, que han tomado esa decisión, voy a tejer, pueden hacer el vestido de baño, pero hay que dárselo de una forma muy clara, contundente, masticado, dibujado, para que podamos aprender, para que podamos compartir conocimientos, ¿ok? Eso es. Entonces, para que tengan un poquito de paciencia, las personas que son ya experimentadas, pues a tener un poco de paciencia. Entonces, ya lo saben, todas las partes a nivel de costuras, tiene una parte delantera, una parte trasera. La trasera es la parte de atrás de la espalda. Delantera, frente. Esta parte se llama fundillo. Esto es entrepierna. Estos son laterales. Esta es la parte superior de la prenda, de la tanga. Parte inferior de la tanga. La vamos a trabajar en 3 secciones. ¿Por qué en 3? Porque necesitamos hacer... Si ustedes ven, cuando ustedes vean una prenda... Y le voy a hacer aquí así. Hay prendas que son así. Son rectas. Voy a hacerlo un poquito para que se vea. Rectas así. Y así. Dice Mónica Pérez. ¿Y qué tipo de hilo de tejer debo comprar? Bueno, ya les explico. Hay prendas que son así. Entonces automáticamente yo digo, bueno, este tipo de prenda, que es como un, ¿cómo se llamaría esto? Por favor, ayúdenme ustedes aquí en el canal. ¿Cómo se llama? Estoy preguntando. Este tipo de prenda, yo me doy cuenta que esta parte de aquí es súper chévere. Pero aquí yo tengo que tener disminuciones y hay que hacer partes largas, ¿ya? Pero tengo que disminuir porque mira,
Aquí también, aquí esta parte es anchita, pero tengo que llevarla a donde está 8 centímetros. Y es un cachetero. Ah, cachetero, ok, son cacheteros. Este se llama cachetero. El cachetero es casi forma un tubo, pero también hay que hacerlo de aquí. Siempre tenemos que trabajar de esta parte del fundillo hacia arriba, ok, siempre. Pero se divide en secciones, como en este caso. En este caso comienzo con 9 y termino aquí, de esta. Esta es la raya, no es esta, sino es esta. De aquí a aquí tengo que tejer 8 centímetros. Es la parte del fundillo. Pero hay que tejer 2 centímetros hasta aquí, donde son de 9, y después tengo que comenzar a disminuir para llevarlo a 8 centímetros. O sea que esta parte de aquí a aquí hay 6 centímetros. Esto de aquí a aquí es 8 centímetros. 2 que tejo de 9 centímetros. Y hoy hay 6 centímetros que tengo que tejer de 8, que me queden de 8 centímetros. O sea que tengo que disminuir. Hay que comenzar a disminuir. Entonces, cuando lo lleve a 8 centímetros, aquí tengo que comenzar a hacer aumentos. Y tengo que llevar hasta por acá, más o menos hasta cierto nivel, hasta los 10 centímetros. Aquí lo puse, hasta donde llegue. O sea, de aquí a acá tengo que tejer a 10 centímetros. Ya voy haciendo aumento. Y después tengo que ir haciéndolo de otra manera. Bueno, nosotros vamos a utilizar... Sí, Mónica, ¿cómo estás? Bendiciones. Vamos a utilizar uno delgado. Para vestidos de baño se utilizan delgados. Pero tú puedes usar también algodón, porque sirve para algodón. El macramé es más grueso, hilo muy grueso. Ellos te quedan bien, los del macramé van a quedar súper bien. Me gusta también ese terminado, no pica. Pero, ¿qué pasa con el macramé? Que cuando se moja, pesa un poco. Este pesa menos, ¿ya? Este pesa menos. Pero puedes usar el algodón... Hilo crochet. Este crochet, el carmencita también sirve. El hilo, puedes hacerlo también en nube. ¿Cómo se llama el otro que dijimos el otro día? Que es sedoso. ¿Cómo es que se llama, Zuleima? El que es celoso, que es sedoso, que es como hobby. Hobby también lo puedes usar. Pero el hilo grueso, muy poco, porque ya lo que le dije, ese hobby. Hilo hobby, ya los voy a ver si tengo por aquí alguno, ya va. Este es hilo hobby, mira, este es hobby, este. Este se llama hobby, mira que es delgado. También el, y Mónica, este es crochet, este es crochet y... Son los hilos que usan para tejer manteles. ¿Ah? Que son los mismos que usan para tejer manteles. Sí, lo único, o sea, tú sabes que esto va a estar en el cuerpo. Me voy a poner esto en mi piel. Un hilo que no te dé alergia, que no te sienta incómoda. El objetivo es que te sientas cómoda con este hilo, que no te pique, que no te dé calor, que no te dé alergia. Nicole, buenos días, tejer. Buenos días, Nicole, bendiciones, amor y paz. Bueno, nosotros vamos a comenzar ahora a tejer con este hilo que ya yo les dije que se llama crochet. Este es hobby. Parecen iguales. Es el mismo grosor. Míralo. Es lo mismo. Creo que este es un poquito más delgado. Ahí se alcanza a ver. Este es más delgado. El hobby. El hobby me gusta porque es un hilo como sedoso. Tiene como satinado. Es fácil de trabajarlo. Es más generoso con nuestros deditos, es como más sutil. Este también. Pero este se resbala, este resbala con la aguja un poquito. Este es un poquito, queda seco, como sequito. Este, para mí es como seco. Saluda a Diana. Es brillantico, es suave, sí, así como dice nuestra querida Zuleima. Diana, bendiciones, ¿cómo está? Dice Johanna. Hola, ¿se puede tejer en lana? 100% algodón, sí. 100% algodón, sí, claro. Mónica Pérez de Guay. ¿Quién? Mónica Pérez. ¿Por qué se fue? Dice, se fue. ¿Se fue quién? Dice, Mónica Pérez, dice, se fue.
Ah, la señal. Él le fue la señal. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar a tejer. Pero es justo y necesario esta explicación. Hay personas que dicen, yo cómo hago... Ay, mire, yo quiero que me hagas un... Por decir algo. Mira, yo quiero, les voy a decir esto. Vino una clienta, tú hiciste tu primer vestido de baño. Entonces una clienta dice, ay, ven acá, yo quiero que me hagas un vestido de baño. ¿Qué talla eres tú? Tú le preguntas, ¿qué talla es? No, yo soy talla XL. Tú, simple y llanamente, le vas a... Tú tienes que hacerle una entrevista al cliente. Siempre, así sea amigurumi, así todo lo que nosotros trabajemos. Tenemos que tener una pequeña entrevista con el cliente, tener una libreta con abriéndole su archivo. Y uno comienza a preguntarle más cuando son tejidas. Ven acá, ¿cómo te gustaría...? ¿Cómo es la textura de lo que yo tengo tejido a ti? ¿Cuál es el hilo que te queda bien? Porque tenemos que saber si la clienta es alérgica, ¿verdad? ¿Qué tú le puedes ofrecer a la clienta? No, mire, yo te ofrezco estas hebras que tengo acá. Mira cómo son. ¿Cuál de estas te gusta? Ay, no, mire, yo me gusta esta y esta, pero esta no me gusta. Me siento como que me da piquiña. Porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. De pronto a mí no me da piquiña, pero hay pieles que no son iguales. Y les da piquiña, les da rasquiñita, les da el brote. Ya antes. Tienen que tener en cuenta eso, ¿ok? Tienen que tener en cuenta eso. Entonces... Dice Mónica Pérez, voy a comenzar con un hilo cualquiera para... Eso, bravo, mi querida Mónica. Lo importante es que te haya anotado y hazlo. No, no te quedes quieta. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto... Tú le dices al cliente que como le gusta, ya sea que tengas confianza o no tenga confianza, es como si fuéramos al doctor, así igual. De pronto tú no le vas a pedir una prenda a la clienta, pero tú le vas a preguntar qué tipo de prenda usa. Ah, no, mira, yo soy XL, ya saben que las XL son grandes, pero a mí me gusta mucho el hilo dental. Ok, y tú eres XL, ok. Entonces tú vas a comprar una prenda de XL si quieres trabajarlo así sobre medida. Y vas a hacer un hilo dental porque sí se puede. Aquí lo vamos a hacer, el hilo dental, lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Estamos comenzando con la tanga. Entonces vamos a hacer, tú compras un hilo dental, puede ser que no sea XL, tienes que darte cuenta que no sea, que no, tú miras a la persona que no sea una horma porque hay hormas pequeñas XL. Entonces tú vas a tratar de comprar una que sea XL y si tú ves que es más anchita la XXL, entonces cómprale la XXL, ¿ya? Esa la compras y por medio de esa es que tú vas a trabajarle. Y ahí te va quedando para las próximas clientas, siempre, porque tú no le vas a pedir una prenda de estas íntima a ella que usa, no para hacerle el vestido de baño, no puede. Le dice a Mónica, excelente, esa es la actitud. Claro, hay que animarse. Entonces, o van anotando también, porque hay personas que también me dicen que están trabajando, en la noche van a ver, pero que ven un poquito el like, que bueno, eso, todo eso está bien. Entonces, vamos a comprarla esta. Pero resulta de que yo mañana o pasado mañana les voy a compartir el conocimiento para sacar esta prenda, porque de pronto nosotros no vamos a estar comprando todo el tiempo una prenda, ¿verdad? Todo el tiempo no, aunque sería bueno para la primera vez, si tú quieres hacerlo así, sobre medida, compras la primera vez y la vas teniendo en tu ganchito y en tus archivos. Ya ahí vas haciendo una mujer emprendedora, ahí vas teniendo un stock. Entonces tú dices, bueno, por encima de esto, yo, que ese sería en el caso de las prendas íntimas, como la prenda inferior del vestido de baño, que es la tanga, porque ya lo que es la parte superior, que es el brasier o el estoto o algo, ya nosotros tenemos copas que solo venden en el mercado, ya eso es fácil hacerlo, ¿ok? Entonces tú compras un vestido, una panty XXL, si tú ves que es muy, muy apretada, que tú ves que, entonces pues compras la XXL y la vas teniendo ahí. Entonces sobre esas medidas es que tú vas a trabajar. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a trabajar sobre las medidas que yo, ¿qué hice yo? Yo fui, ¿cómo pasé mis medidas de la prenda que yo tengo, L, aquí a este dibujo? Yo tengo que tener la prenda
abierta, ya ustedes lo saben. Y vamos tejiendo y vamos midiendo, vamos tejiendo y vamos midiendo. Pero ustedes tienen que hacer este dibujo para que vayan teniendo estas medidas que yo les estoy dando acá. Y los pasos que vamos haciendo, ¿ya? Entonces tú vas tejiendo y vas midiendo sobre tu prenda. Tan, tan, tan. Ah, no, aquí me quedó miércoles, este pedacito me quedó mal. Tienes que desarmar porque tú tienes que buscar esta forma que tienes allá en la mesa o en el cojín. Esta es la forma que hay que buscar, ¿ok? Pero yo las traje aquí. Entonces, ¿yo qué hice? Abrí mi prenda, le tomé las medidas, tan, 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 de delantera y trasera, que aquí están, y hice el dibujito. Ya, pero con la medida. No son las que están en el dibujo, pero ahí están puestas las medidas y en qué parte las vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar acá. Tenemos que tener sí o sí nuestro metro. Lo vamos a tener siempre ahí, pueda de que lo usemos o no lo usemos, porque recuerden que también tenemos la prenda supuestamente allá abierta. Entonces vamos a comenzar a hacer las cadenetas. Un momentico ahí, quito algo acá que me fastidia aquí en el momento. Acá. Vamos a comenzar a hacer nuestras cadenetas y voy llevando. No puedo decirle qué cantidad de cadenetas voy a hacer, porque es difícil yo decirle, porque ustedes le pueden dar más o menos, ustedes son X, pueden ser más delgaditas y ustedes están haciendo una XXS o una S, o yo la estoy haciendo talla L, ¿ya? Talla L. Pueden estar usando un hilo, como nuestra querida Marta, que va a usar un hilo grueso, también no le va a salir, si ella utiliza un hilo grueso, una hebra gruesa, le va a salir este pocotón de cadena menos que las que yo estoy haciendo acá, porque yo estoy usando no delgado, ¿ya? Entonces, vamos midiendo, aquí dice que son 9 centímetros, de aquí a aquí, yo voy a comenzar por ahí, y dice que son 9 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto, voy a colocar mi metro aquí, y voy colocando aquí, porque yo no les voy a mostrar la parte que tengo allá, no. Cada rayita está en medio centímetro. ¿Ah? El cuadriculado, cada dos rayas es un centímetro. Míralo. Mira, espérate, ya va. Lo pongo desde el número 1 aquí y lo llevo. Y mira que todavía me falta a 9 centímetros. Me falta. Porque esta parte, la parte de la tanga que yo uso es anchita. Me gusta así. A mí me gusta así. ¿Qué dice ella? Bien. No, ¿cómo se llama la persona que me estaba diciendo eso? No, yo soy el que le estoy diciendo. Ah, no, es una con... No. Bueno, está bien lo que dice José y se lo voy a decir también. Ajá. Uh-huh. Aquí hay algo muy importante que es José, nuestro querido asistente que está aquí, que él es escultor, no crean que él no es cualquiera. Él es escultor y por eso él habla de esto. Resulta de que hay algo muy importante, pensé que había sido una compañera que había dicho... Y es bueno que yo se lo transmita. Cuando ustedes vayan a hacer este tipo de trabajo, ya sea blusa, lo que sea, acostumbrémonos a usar libretas de cuadriculada. Míralas aquí, cuadrito. Miren, aquí. ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí, miren bien. Aquí desde el 1 hasta el 2 es un, o sea, de aquí hay un centímetro. Y aquí es medio centímetro. Entonces, esto va a servir para cuando vayamos a hacer este tipo de este dibujo. Dice una compañera, Angie, que si comenzamos desde el 0 o desde el 1, pues yo comienzo desde el 1. Yo el 0, esto aquí yo no lo uso, para mí lo uso desde aquí, desde el 1. Desde el 0, no me complico tanto la vida. Y más si estamos comenzando. Este no es perdido, pero no lo utilizo en el momento, no lo utilizo. Yo no lo utilizo, yo lo utilizo a partir del número 1. ¿Ya? De aquí hay 1, de aquí hay 2, de aquí hay 3. Entonces, del 0 aquí hay un centímetro. Del
1 al 2 hay 2 centímetros. Pero yo siempre utilizo el metro del 1, o sea que voy corrida como un centímetro menos, ¿verdad? O sea, pero siempre lo utilizo así. De aquí a aquí, yo. Usted lo utiliza desde el 0, no importa, ya usted sabe que de aquí a aquí hay 1 centímetro. Por eso es que ya yo, con mis años de experiencia, lo utilizo a partir del 1. Pero, ¿ah? Pero yo les digo, ¿ah? El cuadriculado que no necesita usar. Y necesitas, entonces, no nos enredemos tanto. Vamos a utilizar los cuadritos. Ya saben que este espacio de aquí a acá, que son dos cuadritos, 1 y 2, son 1 centímetro. Aquí está ahí medio centímetro de aquí a acá. Y esto nos sirve para hacer esto. Cuando yo vamos a utilizar mañana o pasado que le dé la clase cómo sacar esta figura, ahí vamos a utilizar estas de cuadrito. ¿Okay? Si vas a comprar un blog o una libreta, utiliza las de cuadriculadas. Es lo mejor y te sale mejor. ¿Ah? No se enreda con el metro. Pero yo lo utilizo con las caperuzas, con lo que yo hago, lo hago desde el centímetro para allá. Pero si le preguntamos a un profesor de matemática o algo, va a decir, no, de cogerlo desde el 0. Ya. Y así de pronto es. Sino que ya yo por experimento, pues ya vamos a seguir tejiendo acá cadenetas que nos queden bien rectecito. Miren aquí y quiero que vean, esa cadeneta quedó mal hecha. O sea, yo suspendí aquí para hablar ahorita y mira cómo lo hice. Entonces este trabajo así hay que desarmarlo hasta ahí. ¿Okay? Quiere decir que el hilo quedó mal ensamblado. Aquí. Y vamos midiendo del 1. Auraluz, buenos días, mi profe. Buenos días, ¿cómo está? Bendiciones. Aura, bendiciones, ¿cómo estás tú? Hace rato que no aparecía. ¿Quién? Auraluz, hace rato que no aparecía, me dice José. Bueno, aquí me dio los 9 centímetros y en este hilo que se llama crochet. Vamos a ver cuántas cadenetas hice. Aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 cadenetas me hice ahí. 24. José, agua. Por favor, agua. Sudando, pero bien, mi profe. No, sudando aquí también estoy pidiendo agua, yo también. Anastasia. Me gusta. Anastasia, ¿qué te gusta? Cuéntanos, ¿qué te gusta, por favor? Para saber. Saluda. La clase. Saluda. Anastasia, bendiciones, amor y paz. Bueno, mira, aquí ya tengo 24 cadenetas. Me dio mis 9 centímetros. Ahí está. De aquí a aquí, 9 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a utilizar puntos altos y cadeneta. Y voy a tejer 2 centímetros. Venga. Ya va, déjeme tomar agua que hace un calor horrible. Liliana. Dígame, ¿el video queda o no? Me gustaría hacerlo cuando llegue a casa. Sí, lo voy a pasar enseguida por YouTube. Aquí no queda. Aquí queda un fragmento chiquito. Pero me dio la oportunidad, Dios es grande y poderoso, que lo puedo hacer, lo puedo bajar a mi celular y lo coloco por YouTube. Y allá sí queda grabado. Allá hay bastante grabado. Pero de este es el primero. Dice muchas gracias por la respuesta. Ya está trabajando. Bueno. Aquí, cuando nosotros llegamos aquí, cuando la persona es primeriza, porque eso pasa, cuando somos primeriza. Dice en YouTube como 50. Tejidos y manualidades con Lore, así como está aquí en la esquinita, con ese mismo logo. Miren, cuando la persona es primeriza, debe de colocar su marcador. Zoe le pregunta, ¿qué número aguja está trabajando? 1.30 milímetros con hilo crochet, que es delgado. El hilo delgado, puedes usar cualquier hilo delgado, sea en algodón, mejor todavía, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 cadenetas de inicio.
Ahí. Y aquí mismo donde está esta hebra, donde está esta, este donde puse el marcador, lo sacan, no importa. Nada, pero ¿para qué voy a poner un marcador si yo voy a hacer tres cadenetes? O sea, si no sabes, hágalo, porque yo sé que un puntico que se coma es malo. Entonces, ¿qué va a hacer allí? Aquí va a ser, va a tomar aquí y va a ser su primer punto alto. Ahí. Sube, da el nivel y lo saca por primero. Entonces vamos a hacer puros puntos altos. Puntos altos. Un punto alto en cada punto. Cadeneta, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a tejer esto, que también se los tengo que decir porque también he visto... ¿Anastasia, qué número de aguja? 1.30 milímetros de... Pero nombre de Anastasia. Anastasia, 1.30 milímetros de grosor. Carmeluz Hurtado, disculpe, ¿cómo lo ubico? Gracias. Tejidos y manualidades Carmen, con Lori. Carmen Luz, tejidos y manualidades con Lori. Así me llamo en todas las plataformas, en todas. Aquí estamos tejiendo un punto en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que decirlo porque hay personas nuevas. Esto va a quedar grabado en YouTube. Lo puedes ver a la noche, a las 10 de la noche. Ustedes saben que tengo clase. Hacemos un resumen de esto. Porque esto va a quedar en YouTube. Pero hacemos un resumen porque pronto habrá preguntas, ¿verdad? Pero también vamos a hacer un amigurumi porque no puedo abandonar a las personas que me están diciendo, yo quiero hacer amigurumi, yo quiero hacer, me gusta el vestido de baño, pero yo quiero hacer, entonces no las quiero dejar por ahí atrasadas, no las quiero dejar por ahí tampoco abandonadas en el camino, no me gusta. Entonces miren lo que les voy a decir, cuando decimos que estamos tejiendo un punto alto, ya ustedes saben, algo así. Esto es otra, esto también lo vamos a ver, ¿oyeron? También es un vestido de baño, este. ¿Qué quiere decir un punto en cada punto? Estas son las cadenetas y estamos trabajando un punto en cada punto. O sea, un punto cadeneta, un punto alto sobre un punto cadeneta, un punto alto sobre un punto cadeneta. Pero... Yasmín, corona, oramoto. ¿Yasmín qué? ¿Cómo saca las medidas, Yasmín? Yasmina, Yasmira. Yasmira, ya va, Yasmira, ya te contesto. Mira. Resulta de que cuando yo les digo que trabajamos un punto sobre punto, aquí se está viendo. Esto tiene que verse divino, lindo, hermoso. O sea, esto que está aquí, tu parejo, aquí. ¿Ya? No puede ver una escondida, una por allá, una... No. Tenemos que tenerlo todo parejo. Porque esta parte nos va a servir porque aquí vamos a comenzar la parte trasera. Aquí estamos comenzando la parte delantera para allá. La parte trasera la vamos a comenzar de este punto para acá y esto se debe ver Patricia bien. Patricia Mera, soy nueva seguidora. Gracias, Patricia, bendiciones. Bueno, mira, tomamos un punto para hacer un punto alto y vamos aquí. Entonces, tú sabes que yo te he dicho que tiene tres. Esta cadeneta tiene una hebra atrás, ¿verdad? No la vamos a coger. En este caso, no la vamos a coger. Sandra. ¿Qué hilo estás tejiendo el vestido de baño? Crochet. Sandra, crochet. Estamos tejiendo con crochet. No vamos a coger la hebra, sino simplemente vamos a coger la hebra de atrás. Nada más una hebra. No vamos a coger las dos hebras porque este hilo es delgado. No estamos haciendo tanta fuerza como los amigurumi. Es diferente. Por eso es que cada tejido tiene sus cositas. Todo no es igual. Aquí el tejido queda, acuérdense que estamos trabajando puntos altos. En amigurumi trabajamos puntos bajos. Es más apretado y por eso yo a veces les digo que hay que coger dos hebras para que nos ayude y no verse el hueco. Aquí no, aquí solamente tenemos que tomar una sola hebra, ¿ok? Así. Y lo ayudamos al tejido con los dedos. Tenemos que ayudarnos siempre con los dedos. Creaciones Giret, bueno, hola, buenos días. Hola, mi amor, Creaciones Giret, estabas perdida, mi amor, bendiciones, gracias. Bienvenida de nuevo. Bueno, aquí estamos. Mira cómo va. Aquí va. Recuerden que esta parte es la delantera, la que estamos trabajando, y la trasera es de este lado para acá, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Jaja. Bendiciones, dice Creaciones Giret.
si estaba ocupadita, que Dios te siga bendiciendo, yo sé, que todas están ocupadas, aquí todas están ocupadas. Hay alguien que me preguntó sobre las medidas, ¿verdad? De pronto es nueva y está llegando. Sí. ¿Está todavía por ahí? No le contesté. ¿Cómo se llama? Hay alguien por allí que me estaba preguntando sobre las medidas. ¿Me escribe, por favor, quién? Es Sandra. Es Sandra. Yasmira. Ok, Yasmira, ya te voy a decir. Vamos a hacerlo hasta aquí para poderle explicar a ella y a las personas que están comenzando. ¿Ya? Aquí. Vamos haciendo esto. Ya déjeme terminar. Ya va. Espérate, ahí, que ahí se me fue una basurita y tengo. Se me fue una basurita en el hilo. Y yo tuve que desarmar porque no puedo dejar que. Hay veces que tejemos con la basura y nos queda el tejido feo. O sea, como manchado. No sé si a ustedes le habrá pasado. A mí sí me ha pasado. Entonces, preferiblemente me devuelvo. Aquí hice. Aquí comencé con 24 cadenetas, pero ¿cómo? No comencé con 24 cadenetas porque yo quise. No. Esto tuvo su. Janet, ¿cuántas cadenitas tejemos? No. A ver. La clase yo la estoy dando, pero no es que vamos a comenzar con 10 cadenetas. No. Así no fue. Vamos a hacer el resumen de todas maneras. Aquí está. Nosotros estamos haciendo. Esto. Estamos tejiendo una tanga. Vamos a comenzar a tejer una tanga. Apenas la estoy comenzando a tejer. Resulta de que la tanga que yo estoy haciendo es sobre medida. Estamos tejiendo sobre medida. Ya yo les dije a ustedes qué significa sobre medida. Este es mi tanga. Ya, este es mi tanga, mi prenda íntima. La abro sobre algo plano o la pones encima de un cojín y la ayudas con agarrar con alfileres, pero no tienes que estirarla. No. Tienes que dejarla normal, pero sí tienes que dejarla que no se te quede con arrugas. No la puedes dejar con arrugas. Ya saben, esta parte se llama laterales. Esta parte es la parte delantera de la tanga, que es esta que tú ves aquí acá abajo, y la parte trasera es casi recta ya arriba, la que se ve allá. Esto se llama entrepierna aquí y esto se llama fundillo. Esto se llama entrepierna. La tanga hay que tejerla en la parte delantera en tres secciones. La parte delantera la estamos tejiendo en tres secciones. La parte trasera es la que tú ves allá con esta línea que es más atrás. O sea que como es una tanga es bastante abierta atrás, pero en la parte de adelante es bastante recogida, que es lo que estás viendo. Mañana o pasado mañana les voy a dar a ustedes la clase cómo sacar estos modelos, cómo sacarlo. Eso es otra clase. Pero ahora estoy tejiendo sobre la medida, sobre mi prenda íntima con la cual yo me siento bien. Cuando yo les di a ustedes que está en YouTube, esas clases están en YouTube, dice chaleco, con la florecita que no lo hemos terminado. Ahí yo les enseñé cómo sacarle las medidas o cómo hacerlo encima de una prenda. Ya. Encima de una prenda. Dice Canela, muy buena información. Lorena Zárate. Ceballos. Si es sobre medida, la clienta te da sus medidas. Ella es Zoe Gómez. Está en YouTube. Ella se encuentra en YouTube. En YouTube, así. Siempre me van a encontrar así. Tejidos y manualidades con Lore. En mi perfil de TikTok, ahí está el enlace que dice en mi perfil, donde dice información. Ahí va a estar el enlace. Le das el enlace y te lleva directamente a YouTube. Así. Bueno, mira, cuando usted está trabajando sobre medida, no tiene que pedirle a la clienta las medidas. No. Tú lo único que le vas a decir qué talla la necesita. Hay una tabla que es una tabla universal, ¿ya? Pero a veces esas tablas no nos sirven. Pero yo la voy a pasar de todas maneras.
cuando estamos trabajando sobre medida, yo saqué esta tanguita aquí, la parte delantera, porque no les voy a mostrar aquí mi prenda íntima, eso no lo voy a hacer, no está permitido. Pero esto es una muestra con la que yo me siento bien. Entonces tú vas a hablar con la clienta, con ven acá, ¿qué talla eres tú? No, yo soy XXS. Ah, ok, es una talla pequeña. Tú tienes que ir conociendo a XXS. Y no, yo quiero un hilo dental XXS, quiero que tú me lo tejas. ¿Qué vas a hacer? Vas y te compras una tanga XXS, hilo dental, y haces lo que te estoy diciendo acá. Mañana, pasado mañana, yo voy a darte una clase donde te voy a enseñar a sacar esta forma. Aquí vamos a ver bikinis, hilo dentales, tanga, cachetero, todo eso. Pero tenemos que saber esto primero para yo tejer y tú puedas no seguir copiando de lo mismo. Ah, voy a internet, voy a buscar en YouTube, voy a hacer esto, que lo puedes hacer porque tenemos que instruirnos. Pero se trata desde tú hacer tus propias creaciones, ¿no? El patrón de la prenda. Entonces, exacto, el patrón. La Zoe me ha corregido, esto se llama un patrón, esto es un patrón, pero yo lo voy a hacer sobre medida. Entonces yo estoy tejiendo. ¿Qué hice yo para sacar estas medidas? Yo tomé mi prenda con la que me siento bien, la coloqué abiertica en un cojín, le puse alfileres, no la estiré, no la puedo estirar, y sobre todo una prenda que no tenga encaje alrededor, que tiene fleco, porque eso tiene que ser una prenda lisa, o sea, sí, sin adornos y sin nada. Sí, este video es bueno que lo vean una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque ya yo he dicho cosas que de pronto ahora no las puedo decir porque se me olvidaron, o no las puedo decir, okay, porque se me pasaron. Pero es bueno que veas el programa desde un inicio, porque está interesante, hay cosas que están muy interesantes. Entonces, ¿cómo saqué yo esto? Esta tanga la vamos a tejer en tres secciones. Esto es una parte, esto es una parte y esto es otra parte. La parte delantera, estoy en la parte delantera. Aquí, cuando yo tomé mi prenda y la puse así, le tomé las medidas de aquí a aquí. ¿Cuánto mide? Me midió 22 centímetros. O sea, de este punto, así como está la prenda, acá 22 centímetros. Y de aquí atrás, la parte trasera, acá mismo, 23 centímetros. O sea, un centímetro de diferencia. Ella aquí viene casi pegada a la de atrás, pero aquí viene un seno, viene un seno, ¿ya? Entonces, a mí me gusta ancha, a mí me gusta ancha. La parte del fundillo no la quiero tan angosta, yo la quiero es anchita porque así me siento cómoda. ¿Cuánto me mide? Yo tomé el metro, este metro, este. Y dice Fiori, pero si toma las medidas sin estirar la prenda, puede que no le quede... Pues la mayoría de las panties estiran. No. A ver, yo es que no tengo un pedazo de tela aquí para hacerle la demostración. La mayoría de las telas estiran, obviamente, porque tú te la vas a poner, pero ellas son pequeñas. Entonces tú lo que vas a hacer es ayudarte con un cojín para las personas que son principiantes, con un cojín y alfileres. No tengo aquí cómo hacerle la demostración a la mano, pero en la noche sí, en la noche le tengo esta demostración para que ustedes vean. Y no debe de quedar, así sea pantalón, así sea blusa, así sea tanga, así sea brasier, no debe de quedar arrugas, pero tampoco la puedes estirar. Y eso tiene una técnica, y es muy bueno que usted me haya dicho, porque eso lo tengo que traer aquí al video para que yo demostrarles a ustedes que sí se puede y que no le queda arruga y que no la estás estirando, ¿ok? Lo que pasa es que hay que saberlo hacer, la técnica. Y está muy bueno, vuelvo y repito, que me lo haya recordado, ¿oye? Para que eso se diga. Cuando yo tengo mi prenda totalmente lista, que a la noche lo voy a tener así para que ustedes lo vean, yo tomo esta medida que fue la que tomé aquí, 9 centímetros. Como mi tanga es así bastante revocada, porque es una tanga, yo de este punto aquí tengo que tejer 8 centímetros. Pero resulta que voy a tejer 2 centímetros de 9 centímetros, porque ella va recogiéndose. O sea, tengo que hacer disminuciones. Entonces tengo que tejer de disminuciones 6 centímetros. Y dos que he tejido normal de 9 son 8 centímetros que estoy tejiendo. De este punto a este punto tengo que tejer 10 centímetros.
Eso lo tengo porque lo he tomado las medidas a mi prenda interior que yo tengo ensamblada en el cojín. En la noche yo les voy a demostrar esto con un pedazo de tela de los que usamos ropa interior, ¿ok? Así una tanga. Entonces le voy a demostrar así para que ustedes vean. Entonces hacemos una parte, dos partes y esta parte que tú ves aquí. Cuando hemos terminado esta parte que tú ves aquí, vamos a comenzar la parte trasera, que también es aumento, porque miren que ella va aumentando atrás. Aquí es disminuciones y aquí es aumento. Vámonos por los 20K, porque yo dije que íbamos Mariela, por los 20K. Mariela, vámonos, ayudémonos con los 20K. Mari, ya llegamos a 20K. ¿Todavía no? Falta poquitito. A mí me falta. Dice Mari. Ajá, Mariela, dice Mari. Mariela dice, muchas gracias por enseñarnos, porque nadie nos enseña. Que toda la gloria y la honra sea para Dios, porque créame que esto es de parte de Dios. Aunque ustedes digan, no, que ya viene con... No, tengo que decirlo porque es la verdad. Y yo sé por qué se los digo. Bueno, miren, entonces, cuando ustedes a la noche, tipo 10 de la noche, hora de Colombia, ahí visiten mi perfil y se enteran a qué hora es la clase. 10 de la noche. A las 10 de la noche voy a traerles este ejemplo que la compañera dice que se arruga o se estira. Voy a ensamblarlo delante de ustedes para que ustedes aprendan. Si pueden tener allá también algo en casa, háganlo, ¿ok? Y resulta que allí les voy a enseñar a cómo ensamblarlo y a tomarle las medidas, cómo saqué estas medidas. Ustedes lo van a saber a la noche. Pero a la noche vamos a comenzar un amigurumi, ¿ya? Algo sencillo, porque hay personas que quieren seguir tejiendo amigurumi y hay que hacerlo. Dios me la bendiga, siga. Amén. ¿Quién me dice? Mariela. Mariela, que Dios te bendiga a ti también y gracias por estar aquí, ustedes, todas las que están aquí. Canela dice, gloria a Dios. Cuando yo mido, tenemos que tener un metro, ¿ok? Esto es trabajar sobre medida. Mañana, pasado mañana, sí te voy a enseñar sin medidas y sin nada, o sea, sin nada de esto. Aquí te acompaño. Simplemente... ¿Dónde estoy? Ya va, que se perdió. Arriba. Se perdió Lorena, ¿dónde está? No sé, búscala. Entonces resulta, búscala y pónmela aquí, que me deberías de ayudar si ya vamos a terminar. No, para el banco allá. Ah, ya, Dios me la bendiga, gloria a Dios. Bueno, aquí las estoy leyendo yo porque ya el asistente se va por allá. Entonces, esta medida la saqué con mi prenda ya ensamblada, entonces les voy a enseñar a cómo sacar estas medidas y las pasé acá. Utilicemos hojitas cuadriculadas, ¿ok? Cuadriculadas, que es mejor todavía. Entonces, yo me puse a pensar, yo iba a dar un vestido de baño hoy normal con una fajita en la parte de arriba, pero me puse a pensar y dije no, porque hay personas que no saben y necesitan saber esto. Y lo vamos a hacer. Y esto es un vestido de baño. Este vestido de baño lo vamos a hacer una tanga, pero en esta parte de aquí la voy a dejar abierta para ponerle aquí sus borlitas, unas borlas, o si le quiero poner piedras, o si le quiero poner caracoles, o si le quiero poner murano, porque también se le puede poner cristal de murano, o sea, todo depende, se pone bien bonito. Puedes hacerle aquí el hilo que vas a utilizar y aquí le pones todo lo que quieras ponerle, le puedes poner adornito aquí, o sea, todo lo que usted quiera, borlitas aquí, ya. Tú le puedes hacer a esta tanga, le puedes hacer también un terminado aquí donde está la entrepierna también. En esta parte de la entrepierna también, con el mismo tejido, y en la parte de trasera también. Aquí también en la parte de la cintura, o sea, todo lo... Pero también nosotros podemos coger de esta tanga, y si yo quiero subirla, también hay que hacerle ya ahí otro... esto ya es otra cosa adicional que le vamos a colocar. Pero eso también, todo eso hay que saberlo hacer, ¿ya? Entonces, yo aquí estoy tejiendo... Hice mis 9 centímetros, o sea, la parte del fundillo es esta, ahí. No puede ir más para allá ni nada. Ahora vamos a seguir. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tejer
2 centímetros, que es lo que dice aquí. Y voy a tomar mi metro y los 2 centímetros, todavía me falta una hilera más. Una hilera más me falta. ¿Cómo voy a hacer ahora? Me tengo que devolver. Cuando yo llego a esto aquí no lo vayan a tocar. Esto aquí no se puede cortar. Esto aquí hay que perderlo. Y vamos a utilizar aquí pegamento textil para asegurar nuestro textil. Pero eso no es ahora, eso es al final cuando ya terminemos la tanga. Pero lo dejan allí. Esto tiene que perderse por dentro del trabajo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Pueden, ¿cómo es que? Suscribirse, Tejidos y Manualidades con Lore. Pueden seguirme, pueden dejar algún mensaje. Vayan a YouTube. Aquí en TikTok, donde está mi información, ahí está el enlace de que te lleva a YouTube directamente. Allá tengo el del muchas clases que he subido, y también la del chalequito. Aquí subo con 3 cadenetas y le vamos a dar vuelta a la labor, ¿ok? Vamos a darle vuelta a la labor. Entonces vamos a hacer un punto alto, porque estamos teniendo puro puntos altos. Puedes hacerlo también con punto medio alto, el punto que ustedes desean. Aquí nosotros vamos a voltear, pero mira, yo quiero mostrarte algo. Estos son los punticos, ¿sí los ves? Esto. Ellos quedan como mirando es para acá. Si yo volteo y labor, mira que ya no están mirando para acá, ya están mirando es hacia allá. Hay pregunta, dice: me gusta la costura, ¿cómo te puedo contactar? Feliz tarde. Carmen Alcalá. Carmen, me puedes contactar por aquí, por un mensaje de texto o... un mensaje de texto aquí en TikTok, o puede ser también por Instagram. Aquí me puedes traer un mensaje y yo te atiendo con mucho gusto. No te preocupes, que estamos para ayudar. Es que para saber de vestidos de baño y todo eso, tenemos que tener nociones de costura también. Vestidos de niñas y todo eso. Inclusive para hacerle los vestiditos a los amigurumi tenemos, porque hay vestiditos a veces que salen, tenemos que saber que es una sisa, una cintura. O sea, hay cositas ahí que hay que saber. Bueno, aquí como les venía diciendo, buen día, hecho a mano con amor, feliz. Buenos días, hecho a mano con amor. Hecho a mano, hecho con amor. Buen día, bendiciones. Aquí vamos a llevarlo y mira que los puntos están mirando es hacia allá. O sea, están mirando hacia allá. Yo tengo que ir aquí. Cuando tú eres principiante, no puedes tejer a la loca. Tienes que comenzar a ingresar. Perdón, ahí hice mal. Tan. Me voy punto por punto. Llevo al nivel y voy haciendo mi punto alto. Mira cómo volteo yo para yo poder ver el punto. Claro que aquí lo volteo más porque está el celular arriba, ¿no? Y estoy haciéndolo, llevo al mismo punto, mira, lo llevo al nivel que es y lo llevo al mismo punto. Mira cómo me está quedando. Quiero que prestes atención. Volteo porque necesito ver dónde está el punto, ¿ya? Y vamos haciendo esto. Aquí. Bueno, a la noche yo les tengo algo. Mira cómo está quedando el punto y mira cómo está quedando de este lado. Debe de quedar parejo, debe de quedar bien. Al inicio el tejido siempre trata como de... El tejido siempre al inicio, esto, la parte de abajo, siempre es así. Recto. Y trata como de ser así. Como si tuviera una onda, así. Pero cuando ya tú haces la segunda, ya él va cogiendo la forma que... Ya él va cogiendo la formita, ¿ok? Así que no se pongan nerviosas porque pronto, anda, no me está quedando como ancho arriba. No, él va tomando su forma. Y yo lo quiero así de ancho porque así me siento bien. Si tú ves que tú dices, no, está muy ancho para mí, lo puedes hacer más angosto. Entonces, tengo que buscar dónde está. Aquí subo. Les iba a contar ahora de lo de la clase a la noche, ya les voy a decir.
acá. Mira cómo va quedando. Y otra cosa que les quiero comentar. Ya yo se los he dicho, las personas que me siguen saben que es así. Tenemos que ir dándole a los puntos, hay que irlos dándole su anclaje, que ellos vayan tomando su forma, que ellos ayudar al tejido, que ellos vayan tomando su forma, su puesto. Porque mira que el tejido siempre al inicio, mira que se va a tratar de encoger, así que no te asustes. Anda, se escondió, no. Lo importante es que ya tú sabes que es así y que los hagas todos parejos. Lo bonito de un tejido es que cuando el tejido va a ser parejo, todo tiene que ser parejo. Cuando es en zigzag, todo tiene que ser en zigzag. Cuando es así, pues, en ondas, todo tiene que ser en ondas. ¿Qué parte estoy tejiendo? Me pregunta Sandra 26810. Estamos tejiendo esta es la primera clase y estamos comenzando por la parte delantera del trabajo. La parte delantera del trabajo. Espérate ahí que se me hizo un huevo. Parte delantera del trabajo. Estas son clases. Miramos aquí, volteamos y nos damos cuenta que tomamos las dos hebras. Subimos al nivel. No se les olvide subir al nivel. Subimos al nivel. Esto cuando al principio tienes que hacerlo, pero cuando ya tú tomas práctica, ese nivel no se va a ver, pero tú en tu mente sí sabes. Como lo haces rapidito, piensas que no se ha tomado el nivel. Y sí se toma el nivel, porque si no, mira cómo me queda esto. Si yo no tomo nivel, mira cómo me queda. Mira. Ahí esto ya me quedó feo. La persona que me está siguiendo a partir de hoy, vayan allá, revisen YouTube y se dan cuenta todas las clases, bueno, que la vean, porque en cada clase yo digo algo muy interesante, que de pronto, ay no, pero es que ella habla mucho, no importa, vamos a mirar, porque ahí dentro de ellos está la perla que te estoy... Ahora aquí les quiero decir algo también que me acordé. Cuando la persona es primeriza, mira, aquí tenemos que comenzar a tomar hay que acotejarlo para que él vaya. Cuando la persona es primeriza, acostúmbrate, aquí de pronto ya no sabe dónde tomar el punto, a dónde va a ir, dónde, nada. Entonces acostúmbrate que cuando tú hagas tus tres cadenetas, tú le coloques su separador, porque es en la tercera cadeneta que tú tienes que colocar el punto, no es abajo. Hay personas que hacen esto y van a la loca donde sea, no es ahí. Tienes que buscarla, identificar el punto, identificarlo y alza, ¿verdad? Ahí. Subes tres, miras el tejido, lo acomodas y hay personas que, por ejemplo, aquí, tú deberías de marcar. Acostúmbrate a marcar despacio aquí. ¿Por qué? Porque cuando le des la vuelta, tú no te vas a ver, te puede perder. Estoy hablando para las personas que son principiantes, ¿ok? Aquí, esto es un ejemplo, ahorita tengo que desarmar. Vamos tejiendo y ahora te vas a dar cuenta. Mira cómo va el tejido, vas acomodando. Pero aquí yo lo hice para que la persona que es primeriza, cuando yo quiera terminar acá lo tendrías que marcar. Ya cuando estés haciendo un tipo de tejido así para que no te equivoques. Cuando ya uno es experimentado, uno cuenta, uno busca la tercera y ya uno sabe dónde es. Pero cuando no, ayúdate con ellos. Entonces saco, porque no es lo que voy a hacer, desarmo, porque eso era un ejemplo que estaba haciendo yo nada más. Aquí ya llevé esto y aquí me doy cuenta. Coloco mis puntos como es, los peino, todo bien, tan tan, y me doy cuenta si están los 2 centímetros. Aquí me da 2 centímetros y medio. Ya, 2 centímetros y medio me da. Yo dije que eran 2 centímetros, bueno, voy a dejarlo ahí porque no voy a cambiar el punto, ya. Pero si tú quieres lo cambias por un punto medio alto, pero yo no lo voy a cambiar. Vamos a dejarlo ahí. Quiere decir que voy a hacerlo aquí. Tengo que 5.5. O sea, aquí tengo que tejer 5.5 centímetros nada más. Y vamos a comenzar a tejer acá, pero con disminuciones.
porque ya se van cogiendo, pero ese momentico, aquí. Acá. Recuerden que esto es una tanga, ¿bien? No hay nada. Aquí yo tengo que hacer una cadeneta para poder voltear. Ya va. Y aquí vamos a tomar uno y dos para hacer la primera disminución. Ay, la primera disminución. Acá. Sí, ya vamos a terminar, espérate. ¿Ya vieron? Voy a volver a repetir. ¿Qué parte estás teniendo? La parte delantera. Yo creo que ya yo le respondí a ella. Pero en ese momentico déjeme tomar agua. Bueno, miren. Yo estoy tejiendo aquí. Yo estoy tejiendo aquí, miren. Aquí terminé. Aquí terminé. Hago una cadeneta para voltear la labor. Y voy a tomar en este punto, que es el primero. Aquí sí voy a tomar las hebras delantera. Y hago mi primera disminución. Ahí. Ahí tú vas a marcar. Ahí va a marcar. Y comenzamos a hacer un punto en cada punto. Fíjense. De pronto no lo vemos claro porque está comenzando el vestido de baño. Pero esto va comenzando, poco a poco se va viendo esta forma. La tenemos que hacer, es esta forma. Aquí. Ya ustedes saben que los tejidos no es que sea tampoco tan rápido, estamos lentos, ¿no? Y más cuando estamos dando clase. Ay, pero ya no tiene tanta velocidad. Acuérdense que hay un celular arriba de mí, que no me puedo mover. Un día esto voy a grabar un detrás de cámara para que ustedes vean. Se va encogiendo la labor, ustedes despacio, no tienen que estirar, no tienen que estirar, ojo con eso. Me doy cuenta, la persona tiene que tener aquí marcado, la que es nueva en tejer. Entonces yo tengo que tomar aquí dos disminuciones, que son esta y esta. Esta y esta. Para cuando ustedes vayan tejiendo no se les vaya a olvidar. Tomó la primera, la segunda. Ahí subo. Tres cadenetas subo ahí. Volteo y comienzo a hacer punto sobre punto. Ahí se va encogiendo. A la noche continuamos este trabajo, ¿oyeron? Porque ya ahorita a las 12 ya tengo que irme a hacer otra diligencia. Ah, lo que les quería comentar era también sobre el otro proyecto que vamos a hacer. Ya les voy a comentar. Déjenme terminar aquí. Vamos viendo siempre, miren cómo va, él va tomando su forma de la parte delantera de la tanga, parte delantera de la tanga. Y
Mira cómo va tomando la forma. Esto es así, esto es así. Esta es la parte de aquí así. ¿Qué dice? Está bonito, bonito. Sí, mira. Tratemos de que los tejidos sean parejos. No queremos nada arriba, abajo. Sí, yo sé que estamos aprendiendo y eso está bien. Pero tratemos de ir mejorando cada día más. Ayer hice el punto bajo malo, hoy voy a hacerlo mejor. Para ti tiene que ser así. Aquí lo llevamos donde estaba y lo vamos viendo de esta manera. Tres, aquí así. Bien. Él va encajando como es. Es así. Va dando la forma. Entonces vamos es de aquí para acá. Aquí hay que recogerlo un poquito más. Ta, 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 porque yo lo quiero así como está mi prenda íntima. La que tengo es así. Atrás ya es otra forma. Atrás es otra cosa. A la noche ya lo tengo más adelantado hasta que llegue más o menos. ¿Qué dice eso? Muchas gracias, Lore. Gracias, mi amor. Bendiciones para ti también. Les quiero comentar una cosa. Nosotros vamos a utilizar a la noche. Espérense ahí que les tengo que decir algo. Bueno, esto lo tengo que hacer en la noche. Tengo que avanzamos un poquito más esta clase. Damos un resumen y avanzamos un poquito más, ¿ok? Esta clase, lo avanzamos. Pero en la noche voy a utilizar este hilo chelín porque vamos a hacer una mochila pequeña, pero ustedes la pueden hacer grande. Eso entra en la parte de amigurumi, ¿oyeron? Vamos a hacer una mochila más o menos así, para que pueda ser entendible. Y con lapicero. Vamos a hacer una mochila así. No es tan grande tampoco, algo así de mano. Pero esto va a llevar, la vamos a hacer amarilla y le vamos a poner florecitas de margarita. Florecitas de margarita en alto, o sea, apliques de margarita, pero una margarita, ustedes saben, la flor de margarita la vamos a hacer diferente a la que yo ya expliqué. Yo expliqué una aquí, pero siempre tenemos que explicar otra. Y dentro de este, y vamos a utilizar este hilo chelín. Este, la mochila se va a hacer en hilo chelín, ¿oyeron? Y le vamos a hacer, hoy comenzamos el fondo hasta donde lleguemos. Después, mañana podemos hacer el resto. Aquí le vamos a hacer su asa pequeña, porque esto puede ser por una niña. Le vamos a colocar sus margaritas, pero también le vamos a colocar una abejita. ¿Ok? Una abejita por aquí. Una abejita por aquí. ¿Cómo se llama el hilo? Ese es chelín. Chelín es este. Bueno, ahora Marlene. Chelín. Es como peludito. Míralo. ¿Por qué? Porque este hilo hay que saberlo tejer para que nos quede bien. ¿Cuántos gramos se van? No, yo compré uno. ¿Esto cuántos gramos tendrá? Esto es lo que hace que yo le quité el empaque, pero esto es más o menos como 200 gramos. Yo les voy a averiguar. Yo les voy a averiguar y en la noche le tengo este dato. Porque donde lo compré, yo le pregunto al señor que me diga por cuánto. Sí, que me mande foto. Entonces le vamos a colocar una abejita que vamos a hacer también. Yo hice ya en el canal abejita, ya en el canal tengo dos abejitas, o creo que dos o una, pero no importa. Eso se trata de nosotros ir haciendo poco a poco cosas nuevas, ok. Entonces vamos a hacer esta mochila que va dentro de los amigurumi. Le vamos a poner mini margarita, los aplique. No es que voy a tejer la margarita encima de, no. La margarita van a ser aparte y las abejitas también van a ser aparte y se le van a colocar. Entonces eso es lo que vamos a hacer de proyecto en amigurumi. Esto te sirve para hacérselo a una muñequita chiquita que tú quieras ponerle a alguna muñeca, pero esta la vamos a hacer. ¿Cómo se llama el hilo de traje de baño? Estamos utilizando este, el macramé, perdón, el crochet. ¿A quién? Chiqui, es crochet. Crochet, estamos utilizando el crochet, este. Ya. Sí, Mariela, para la nieta, esa es linda, queda hermosa, de verdad que sí. Y yo dije, lo tengo el hilo, tengo esto, voy a hacerla. Vamos a hacer eso con el fondo para que lo hagan bien
y la aguja que sirve para eso, y sobre todo vamos a trabajar puntos, medio puntos o puntos altos, pero hay que saberlo hacer con ese chelín, ¿okay? Que no, ¿cuál es el fin? ¿Cómo es que tiene que quedar? Bueno, eso es por hoy. Yo estoy agradecida. Llegamos a los 22K, de verdad, 22.5K. Agradecida con Todopoderoso, que Dios me los bendiga mucho. Quedamos así. Un aplauso para el Señor Creador. Toda la gloria y la honra para Él. Dios me las bendiga. Cuídense mucho y hasta la noche. Vayan por allá por YouTube, que hay buenos mensajes. Chao, chao. Ah, ¿quién dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espérate, ya que me dice... Chiqui, gracias, no pude verlo desde el principio. Ya lo voy a subir a YouTube, ya lo voy a bajar, deja que se procese un poquito aquí en TikTok, lo bajo y estás pendiente, Carita, como en una hora, dos horas ya lo subo a YouTube. Este video para no atrasarme. Bueno, bendiciones, a chao, chao a todos en casa, amor y paz. Bendiciones, a chao, chao a todos en casa, amor y paz.